Clase 5. Nutrientes hidropónicos. Hace más de tres siglos, en 1649, John Baptista von Helmut decidió plantar un árbol, un sauce en su laboratorio para ser precisos. Muy cuidadosamente, pesó la tierra y plantó el árbol en un área soleada y lo regó todos los días. Después de cinco años, el árbol pesaba 164 libras, pero para su sorpresa, cuando se pesó la tierra, solo faltaban dos onzas. Esta fue la primera vez que alguien se dio cuenta de que las plantas obtienen la mayor parte de su peso y su masa del agua y del aire. Se necesita muy poco de la tierra. Después, se descubrió que las plantas solo utilizan unas cuantas onzas de minerales de la Tierra. Generaciones de científicos han tratado de descubrir cuáles son esos minerales y gracias a sus esfuerzos hoy sabemos lo que las plantas requieren. Una planta requiere 16 elementos para sobrevivir. Tres de ellos son oxígeno, carbono e hidrógeno. La planta los obtiene del aire y del agua. Solo una pequeña parte de los 13 minerales restantes son requeridos y las plantas obtienen estos minerales de la tierra después de muchas décadas de investigación de las plantas sabemos cuáles son esos trece minerales y en qué cantidad los necesitan un nutriente hidropónico hace uso de esta valiosa información y ahora podemos cultivar plantas sin utilizar tierra el doctor Gehrig, profesor en la universidad de california davis es la primer persona de la época moderna en cultivar plantas sin tierra. Empezó a publicar sus resultados en la década de 1930 y así nació la ciencia y la industria de la hidroponía. En nuestros jardines hidropónicos utilizamos un nutriente similar al que se utiliza en los invernaderos comerciales. Actualmente existen cientos de nutrientes hidropónicos disponibles a la venta. Cada uno de ellos tiene fórmulas ligeramente diferentes y comúnmente vienen en un concentrado líquido o en polvo. Los nutrientes comerciales se mezclan con agua de acuerdo a una receta. Trece elementos necesarios. Las plantas requieren trece minerales diferentes. Si alguno de estos hace falta, la planta no crecerá bien o simplemente no crecerá. El que se necesita en mayor cantidad es el nitrógeno. La planta utiliza el nitrógeno en el verde de las hojas. Así que si ves que las hojas más antiguas se ponen amarillas en vez de verdes, la planta probablemente tiene una deficiencia de nitrógeno. No tiene suficiente en el área de las raíces. La razón por la cual las hojas más antiguas y no las nuevas son las que se ponen amarillas es que el nitrógeno se mueve dentro de la planta. Si la planta no tiene suficiente en las raíces o en su suministro de agua, lo toma de las hojas más antiguas y se lo da a las más nuevas manteniendo esas hojas verdes. Aunque la mayor parte de nuestra atmósfera está hecha de nitrógeno, las plantas no pueden utilizarlo en su estado de gas. Necesitan iones de nitrato o iones de amoníaco en la tierra, así que el alimento para la planta debe tener alguno de estos dos. Encontramos dos maneras de suministrar este nitrógeno a las plantas. La primera es un fertilizante hecho a base de químicos y la segunda es con un fertilizante orgánico. Estos dos métodos de fertilización son utilizados en cultivos en tierra y en cultivos hidropónicos. Compuesto químico. La manera en que un nutriente en polvo funciona consiste en que los fertilizantes inorgánicos se comportan como sal de mesa a la hora de ponerlos en agua. Cuando se agrega sal al agua, se divide en iones de sodio y de cloro, las dos partes de lo que está formada la sal. La sal parece desaparecer, pero está dividida en dos partes suspendidas en el líquido. Las raíces de la planta absorben el agua de la tierra en el sustrato y en esa agua están los elementos necesarios. Estos elementos están disueltos y la planta los toma junto con el agua. Nitrato de calcio. Uno de los compuestos químicos usados en la hidroponía, es el nitrato de calcio. El nitrato de calcio es un químico granular que contiene calcio y nitrógeno para la planta. El nitrato de calcio, al disolverse en agua, se separa en iones de hidrógeno y en iones de calcio. Adicionalmente de proveer el nitrógeno que requieren las plantas, el nitrato de calcio aporta iones de calcio. Esto brinda la mayor parte del calcio y algo de nitrógeno requerido para la planta. Calcio el calcio en la planta es inmóvil, por lo tanto, se puede ver en las plantas más jóvenes. El calcio se necesita para las paredes de las células en las plantas, para que las hojas nuevas se desenrollen apropiadamente. La deficiencia de calcio también se muestra en las puntas de los tejidos en crecimiento. Las manchas cafés en la base de los tomates se llama podredumbre apical o necrosis apical. Fórmula Steiner. Después de que la hidroponía fue inventada por el doctor Gerick en la década de los 30, la mayoría de los sistemas hidropónicos eran difíciles de operar. Los primeros fertilizantes inorgánicos no estaban bien diseñados. Lo que sucedía comúnmente era que la planta crecía bien al principio, pero dejaba de crecer y moría. Lo que estaba pasando en las raíces es que algunos guiones estaban siendo absorbidos y otros no. El líquido restante tenía muchos iones que la planta no requería y pocos de los que sí necesitaba. Frecuentemente el pH del agua era alto o bajo. Si el agua era muy ácida o muy alcalina, las plantas morían. El pH es la medida de qué tan ácida o alcalina es una sustancia. pH significa hidrógeno potencial por sus siglas en inglés. La escala va de 0 a 14, con 0 siendo lo más ácido y 14 lo más alcalino. El punto medio es neutral. La mayoría de las plantas prefieren un ambiente ligeramente ácido con un pH de 5.5 a 6.5. En 1973, un científico llamado Ave Steiner completó su investigación y anunció la fórmula Steiner para nutrientes hidropónicos. Esta fórmula fue balanceada en la cantidad de nutrientes requeridos por la planta. Así que, a medida que la planta utilizaba iones, la sustancia permanecía con un pH neutral. Las plantas ya no morían en cultivos hidropónicos y así comenzó una nueva industria. Hoy en día, muchos de los nutrientes hidropónicos están basados en la fórmula de Steiner. La fórmula de Steiner utiliza 11 compuestos químicos para crear el nutriente. Estos 11 ingredientes son de alta calidad y solubles en agua. Solubles significa que los fertilizantes se diluyen en agua. Los nutrientes hidropónicos necesitan ser 100% solubles en agua. Cada uno de los 11 ingredientes de la fórmula Steiner son componentes químicos. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, también conocido como sales de Epsom, es vendido en muchas farmacias y tiendas de autoservicio como un antiácido o para remojar pies cansados. El sulfato de magnesio es un compuesto formado por dos partes. Uno es un ion de magnesio y el otro es un ion de sulfato, el cual provee de sulfuro para la planta. Se agrega sulfato de magnesio al agua en cantidades muy pequeñas, media cucharadita por cada ocho galones de agua. Cuando el sulfato de magnesio se añade al agua, se disuelve en iones de magnesio y iones de sulfato que la planta puede utilizar. El magnesio es crucial para lograr la fotosíntesis, para obtener energía del sol y transformarla en azúcar. La parte de la planta que hace esto es la clorofila, el líquido verde que se encuentra dentro de las hojas de las plantas. El magnesio es parte de la clorofila, y si la planta no obtiene lo suficiente, sufrirá de una deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio se presenta en las hojas de mayor antigüedad. La hoja se torna amarilla, pero las venas de la hoja permanecen verdes. Las hojas se hacen frágiles y empiezan a ponerse cafés en las orillas. El otro nutriente en el sulfato de magnesio es el sulfuro. El sulfuro es inmóvil y no puede transmitirse de las hojas antiguas a las nuevas. Así es que la deficiencia se muestra primero en los tejidos más nuevos de la planta. Las hojas jóvenes son amarillentas y se inclinan hacia arriba fosfato monopotásico. Otro ingrediente de la fórmula Steiner es el fosfato monopotásico, el cual brinda potasio y fosfato a la planta. La deficiencia de potasio se ve primero en las hojas. La deficiencia de potasio se ve primero en las hojas de mayor edad. Las puntas de las hojas se ponen amarillas y las orillas de las hojas se tornan cafés y comienzan a marchitarse. Algunas veces las hojas toman un tono color bronce. Fósforo. La deficiencia de fósforo se ve primero en las hojas de mayor edad. Hay un tono morado fuerte por debajo de las hojas y de las venas. El fósforo es muy importante para el crecimiento de las raíces y para los tubérculos.